Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el campo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van con una nueva semana? ¿Cómo empezaron este día? A veces dicen que los lunes ni las gallinas ponen, pero no es cierto, ¿verdad? Que sí ponen las gallinas. Siempre ponen, ¿verdad? Algunos dicen que cuesta arrancar de lunes. Y los del sector ganadero nos dirían, pues para nosotros cualquier día es igual, ya que el domingo tampoco es de descanso, sino que siempre hay que darle de comer a estas cositas, ¿verdad? Mientras ven ustedes estas imágenes, queremos decirles que algunos nos han estado preguntando por las vacas Jersey, de la raza Jersey. Pues bien, déjenme decirles que sí, tenemos aquí el contacto de ganaderías. Y como ustedes pueden ver acá, de jerseys puros. Por supuesto, buscan ejemplares hembras, jerseys. Y están listas para preñar por si les interesa también ese dato. Lo digo porque últimamente me han estado preguntando por la raza Jersey. Pues sí, también hay. Y pueden llamarnos y preguntar por este. Y si ya nos preguntaron antes y quedé de decirles, por favor vuelvan a hacerlo, vuelvan a escribirme, que saben, a veces me pierden muchos mensajes y sí he quedado mal con muchos. Y necesito que me refresquen la memoria, porque mi memoria a veces no alcanza para tanto. Así que si quieren jerseys puros, pueden llamarnos y nosotros los contactamos con las ganaderías que lo tienen. Una de ellas, por ejemplo, es la hacienda El Picudo de Don Luis Mondragón, de donde son estas imágenes que ustedes están viendo. Jersey puros con hembras listas a preñar, pero alguien diga que hay de los encastes, pues también hay. También hay cruces Jersey, por ejemplo, con Gusserat. ¿Y cuál es la ventaja de cruzar Jersey con Gusserat? Pues de que salen animales muy resistentes, ideales para el trópico. De hecho, creo que ya van a ver alguno aquí en las imágenes. Si no es que ya vieron uno, creo que por ahí está el Gusserat. Por ahí se mira. Entre tanta vaca, creo que aquí está el toro Gusserat. Ahí está. Yo digo que ese es, lo que pasa es que no lo logro ver así de frente, pero el toro Gusserat. Ahora, alguien pregunta por crías, pues también. Y miren que me han dado una buena lista. Dice, crías de vacas. Hay crías de vaca Bronzis. Hay crías de Holstein. Hay crías de Brahman. Hay crías de Cenepol. Espero haberlo pronunciado bien. Si no, díganme cómo es. Cenepol. O hay que ponerle tilde en la... O sin tilde, más bien dicho. Cenepol. Yo dije Cenepol. O Cenepol, bueno, Cenepol, ¿verdad? Las crías, y también de la que hemos visto muchas veces aquí en el canal, de la raza Gir. Como les decía, hay cruces, hay media sangre, hay encastes, tanto de machos como de hembras. Y para que se haga una idea, aquí estamos viendo una gran variedad de ejemplares. De, como repito, de las imágenes son por cortesía de Don Luis Mondragón de la hacienda El Picudo. Así es que los que me han preguntado por Jersey, llámenme por favor para poderles dar el número. Tenía un número, pero es de una hacienda donde ellos venden solo cuando el número de, digamos, de ejemplares que pueden atender hay excedentes. Entonces sí venden, pero para eso hay que esperar a ver si no les quedan excedentes. Por eso es que ese número no lo estaba compartiendo. Pero a usted que me ha preguntado por Jersey, vuelva por favor a marcarme ahí a los números que vamos a dejar en la descripción, para poder así darles el número de Don Luis Mondragón de la hacienda El Picudo. Que por cierto, a los que ya han tratado, ya Don Luis tiene también WhatsApp. Antes no tenía, ¿verdad? Pero ahora sí ya. Ya está viendo la ventaja de esto y ahí los va a poder atender. Así es que voy a repetir la información. Estamos hablando de jersey puros, hembras listas para preñar,
hay cruces de Jersey con Gujarat, que son animales donde salen resistentes e ideales para el trópico. Hay crías de vaca Bronzis, hay crías de Holstein, crías de Brahman, crías de Senepol y crías de Gir. Hay media sangre en castes, tanto machos como hembras. ¿Qué les parece, amigos? Así es que esperamos que disfruten de estas imágenes. Los voy a dejar ahí para que terminen de ver el video. Y que por favor escríbanos. El video anterior, por cierto, nos han escrito muchos, muchos. Ya los voy a contestar, no he podido contestar, pero sí quiero contestar lo mayor posible y escribirles y agradecerles que nos están viendo. Suscríbanse, por favor, para que lleguemos a los 60 mil suscriptores. Tenemos que llegar. Ya YouTube nos dijo que algunos nos han desaparecido. Así que recuperémoslo y vamos a llegar a los 60 mil suscriptores. Y compartan este video. También nos pueden buscar en redes sociales como Facebook. En TikTok también hay unos breves videos. Pueden verlos. Aquí, digamos, en YouTube está el contenido más fuerte, donde vamos a estar interactuando. Así es que gracias siempre por estarnos viendo. De verdad, a nombre de Cristian, de Alex, de su servidor Ricardo Escobar, muy agradecidos y que sigan viendo videos de este canal El Salvador en el Campo. Los dejo aquí con las imágenes de este ganado.